Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo. Aquí les saluda Yacho López y José Pernalete. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. La gente no sabe todo lo que hay detrás de esto. Lo que pasa es que ha sido un día bastante complicado. Sí, así es. Además sí. Que ha sido un poco atípico en relación a que comienza esta semana, por lo menos acá en Florida, nos hemos visto bastante apurados los padres en ver qué podemos hacer y qué tenemos que hacer por el spring break. ¿Qué hicieron los tuyos? Bueno, se fueron ahorrando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué rico, pero está bien, para que descansen y también disfruten. Claro, que salgan de Miami. Lo único bueno del spring break es... ¿Se despegan las colas? Total. No hay nada de las calles, está, parece, el Doral no parece Doral, no. Por ejemplo. Downtown en la mañana no parecía Downtown, de verdad. Es impresionante. Es increíble. Uno quisiera que el spring break, nada más por ese lado, durara más tiempo. Es lo único, porque ¿qué hacemos con los muchachos? No, y los niños quieren que el spring break sea por el resto del año. Así es, pero lo que no ha sido spring break es lo que tiene que ver con la política nacional e internacional. Una movida importante, no solamente de Estados Unidos, Canadá y algunos países. Australia. Y algunos países. La Unión Europea también. La Unión Europea han tomado acciones con respecto a las relaciones diplomáticas con Rusia. Esto ha traído, por supuesto, muchos señalamientos, muchos puntos de vista. Es que recordemos que existe esta presunción de un supuesto ataque hacia un ex espía ruso ocurrido en Reino Unido. Esto sin duda ha arrojado un conflicto diplomático desde el punto de vista de alta esfera. Así es. Porque es que hay diversas variables que intervienen en esta situación. Y en este caso hemos visto que ahora el presidente de los Estados Unidos, a raíz, en consideración de este grave conflicto, ordena la expulsión de 60 diplomáticos rusos y anuncia el cierre del consulado de esta nación en Seattle. Donald Trump está ordenando precisamente, esta ha sido noticia durante todo el día. Desde la mañana hasta la mañana, todo el día de hoy, hasta sí, todavía señor. Sigue rodando esta información sobre la expulsión de 60 diplomáticos rusos y el cierre precisamente de esta instalación diplomática en Seattle, precisamente en Washington, debido a su proximidad con las bases submarinas. 48 diplomáticos son parte de la embajada rusa y 12 están en las Naciones Unidas en Nueva York. Las personas y sus familias tienen 7 días para abandonar Estados Unidos. Esto arroja sin duda un halo de conflicto que puede venir a desatarse desde el punto de vista diplomático. Así es. Sin embargo, dice la Casa Blanca que las sanciones a estos diplomáticos no cierran las puertas con Rusia. Señalaba pues que no tienen por qué romper relaciones como tal con Rusia y que por el contrario el presidente Donald Trump se mantiene abierto a trabajar con los rusos en áreas de preocupación mutua como la lucha contra el terrorismo, señalaba el subsecretario de prensa de la Casa Blanca. Obviamente hemos visto también reacciones en la ONU. La embajadora estadounidense Nikki Haley pues señalaba que comienza ya el proceso de expulsión de 12 operativos de inteligencia de la misión rusa en las Naciones Unidas y quienes desde su punto de vista y lo señalado han abusado del privilegio de residencia de los Estados Unidos y que han determinado pues que han estado involucrados en actividades de espionaje. Específicamente estas 12 personas han estado abiertamente involucrados en relaciones de espionaje. También pues Canadá, como lo señalábamos, expulsarán a 4 diplomáticos rusos. Señalaba que este ataque que se generó con la sustancia neurotóxica en suelo británico a un ex espía pues es algo detestable, así lo señalaba el gobierno canadiense, y que es potencialmente nocivo para miles de habitantes en la zona. La Unión Europea, 14 países integrantes de esta mancomunidad, expulsarán también a los diplomáticos por este ataque hacia el ex espía. Y esto fue anunciado hoy por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la ciudad búlgara de Varna. Hoy 14 estados miembros han decidido expulsar a diplomáticos rusos como consecuencia directa de las discusiones del Consejo la pasada semana sobre el ataque de Salisbury. No se excluyen medidas adicionales, incluidas más expulsiones en los próximos días o semanas. Y como era de esperarse, existe el principio de reciprocidad. Así es. Y es que van a responder el gobierno de Rusia ante la expulsión de diplomáticos. El portavoz del presidente de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo en declaraciones emitidas por las agencias de noticias rusas que Moscú procederá bajo el principio de reciprocidad mientras reflexiona sobre
las supuestas o las respuestas ante estas decisiones tomadas por Washington, los países de la Unión Europea. Dos cosas que hay que resaltar antes de irnos durante el fin de semana, pues tu festival, como le digo yo, Ultra, cerró sin novedad, gracias a Dios. Hubo arresto. Sí, pero en comparación a lo que hemos visto y lo que hubo reseñamos. Una búsqueda de una persona que supuestamente pudo haber estado, o un sospechoso que estaba escondido en las alturas. Incluso hay un arresto de una persona que posteó una fotografía a través de las redes sociales con un arma larga y dijo que ya estaba listo para el Ultra. Sin embargo, gracias a Dios no hubo mayores consecuencias, porque además de algún tipo de amenaza terrorista o amenaza de algún demente, José, ya de por sí este escenario siempre ha sido un terreno fértil para consecuencias mortales. Hemos visto cómo este número había ascendido en años anteriores. Gracias a Dios, este año no hubo absolutamente nada. Y otra cosa que hay que reseñar es esta gran marcha que se generó en Washington, en donde pues hubo... Y aquí en Miami. En Washington y en Miami, en diferentes ciudades. Así es. No es que solamente fue en Miami Beach o en el Downtown, en el Doral, fueron en diferentes Los partes Ángeles. Donde se activaron en diferentes ciudades de los Estados Unidos, más la gran marcha, esta concentración que pues creo que rebasó las expectativas de estos jóvenes que estaban organizando, justamente pidiendo control de armas, pidiendo acciones contundentes a los congresistas. Creo que hay que destacar también estas noticias del fin de semana. Tiempo de hacer pausa, ya venimos. O más, se diga lo que. Les estamos presentando.